La gala de los premios Concordia siempre es una gala muy emocionante, ¿no? Sobre todo porque es el reconocimiento a la trayectoria y al trabajo desarrollado no solamente en el barrio, sino en toda la ciudad. Y bueno, pues en este caso yo creo que una vez más bien merecidos a los dos galardonados, ¿no? La parte colectiva y la parte individual y muy contento pues, de haberles hecho entrega de este galardón. Tanto me refiero a tanto a la Asociación Mente Azul, que hace una labor tan importante para los niños con TEA, y como no, pues en la parte individual a Manuel Robles, ¿no? Al exalcalde de la ciudad, que mi antecesor, que creo que, pues, al igual que la asociación, pues es muy merecido porque es el reconocimiento a toda una trayectoria que hoy se ha hecho desde la Junta de Distrito. Son unos galardones que reconocen el trabajo hacia la ciudad, el trabajo por la ciudad y el trabajo para la ciudad, con lo cual yo creo que han sido elegidos a través de los vecinos y de las vecinas, con lo cual para mí ha sido doble satisfacción la entrega, tanto el colectivo como el individual. El individual tiene también un carácter muy, muy emocionante para mí, en la medida en que fue mi antecesor y he convivido con él como primer teniente alcalde tanto tiempo, ¿no? Con lo cual pues es un día muy, muy feliz para mí. Bueno, no sé si merecido o no, pero la verdad es que para mí es un honor el hecho de que en la Junta de Distrito de los barrios de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores se me haya concedido este reconocimiento, este premio, y agradecer pues lógicamente a los vecinos y vecinas pues que me han apoyado esa propuesta que se hizo en la Junta de Distrito, ¿no? Bueno, no soy persona de que me gusten ni los premios ni los reconocimientos. Creo que como alcalde he cumplido con mi deber, que es la dedicación a los ciudadanos y ciudadanas de Fuenlabrada, eso sí, lógicamente con los valores de la solidaridad y la tolerancia, que son los hechos relevantes del reconocimiento del por qué se da este premio. Y repito, para mí es un honor, pero estoy seguro que este premio pues también lo merecen el actual alcalde, que forma parte de mi equipo, y el resto de los concejales y concejalas con su labor, y por supuesto pues miles de colectivos ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad y mucha gente de forma anónima y altruista que ha trabajado siempre por defender los valores de la democracia, la libertad, la tolerancia y la solidaridad en esta ciudad. Un reconocimiento muy importante para nosotros porque es, bueno, un referente de tolerancia, de solidaridad y de apoyo para nuestra asociación, que bueno, aunque nos queda mucho camino todavía por andar, pero bueno, ahí estamos poquito a poco intentando que nuestros peques sean más incluidos en la sociedad, sobre todo Fuenlabreña y bueno, Madrid en general. Sí, llevamos 2 años, ya para 3 años, y la verdad que nacimos con muy poquitas familias y a día de hoy, bueno, pues somos más de 60 familias y bueno, pues intentamos conseguir pues terapia, ocio para los peques y demás, y sobre todo bueno, a visibilizar este trastorno. Ya, como dice mi compañera Luisa, hay muchos falsos mitos, son niños que quieren socializar, que quieren jugar, pero no saben cómo, les faltan herramientas, y bueno, esto habría que trabajarlo bastante desde la sociedad, aparte de educativa, pues en las propias casas, que los padres, bueno, pues que sean conscientes de que hay muchos niños actualmente con este trastorno, y bueno, pues pueden facilitar la convivencia entre ellos. Esto es un día a día, es una lucha para que nuestros hijos vayan creciendo, vayan teniendo más recursos, porque luego ya mismo van haciendo mayores y tienen que ir al instituto, tienen que estar preparados, tienen que tener un empleo, porque ellos luego van a tener empleo. Y bueno, esto es una lucha todos los días.